I use your eraser? Sure. Thank you. No problem. Un gusto, Natalie. Ya nos volvemos al sala. Chao, cuídate. Recording in progress. All right, you guys. Let's continue. No demonstration. No, no. Let's continue. Right now, we're going to have our evaluation. Are you ready? Our speaking evaluation. All right? Let me give you some indications in Spanish. All right? In Spanish, indicaciones por ser el primer speaking. Ya lo sabemos de memoria. Sin embargo, por si acaso, la evaluación es oral. La presente es una conversación. El maestro, yo les voy a indicar qué clase de conversación van a hacer, cómo lo van a hacer y qué expresiones van a utilizar, ¿ok? Se los envía a breakout rooms por 5 minutos para que practiquen y luego de ello voy de breakout room en breakout room para escucharlos, evaluarlos y darles un puntaje que podrá ser visualizado después de su presentación en Canvas en el área de calificaciones. ¿Okay? Ahí donde vieron su puntaje del quiz, ahí también va a aparecer un ítem más que es el speaking número 1. Recuerden que la presentación de la conversación es en pares. En este caso es en pares. A veces va a ser en grupos, depende del maestro, ¿ok? Depende del objetivo también de evaluación. En este caso va a ser en pares, pero recuerden que la evaluación no es en pares. Es individual, ¿ok? Se presenta la conversación con un compañero, pero el maestro está escuchándote a ti individualmente y te va a alocar te va a poner una nota a ti individualmente. No quiere decir que porque yo me saqué 1, mi compañero también se sacó 1, o que porque yo me saqué 2, mi compañero también se saqué 2. No, no. Depende del desempeño de cada uno durante la presentación, ¿ok? Ok, por ser la última actividad. Ahora sí, por ser la última actividad, una vez que hayan sido evaluados, se pueden retirar. ¿Ok? ¿Preguntas antes de comenzar? ¿Ok? Obviamente recuerden que es una evaluación oral y se evalúa la pronunciación, la entonación, la fluidez. ¿Ok? No es difícil, no se preocupen. ¿Ok? Let's begin. Look. Look at my screen. All right. Okay. Pay attention, everybody. Pay attention. These are the indications. Okay. Pay attention. Speaking evaluation number 1. Imagination. Imagine that in this moment you are in a face-to-face classroom. Look, face to face, okay? And it is the first day of class. It is class number 1, the first class, okay? You have no friends. What do you have to do in this face to face class? What? Look here. One conversation, not 2 conversations. No, no. I start, you start. No, no, no. A conversation, only one conversation. The conversation continues. I ask you, you ask me, continue. I ask you, you ask me, continue. Okay? Remember, not 2 conversations, 1. What do you have to do? You have to first greet your partner, all right? Say your name, introduce yourself, okay? Spell your name. Remember, we practice question and answer. I ask you, you spell your name. You ask me, I spell my name. Okay? Remember, not 2 conversations. 1 conversation, it continues. Okay? After that, ask your partner to use something. Okay? And say thank you.
All right? Remember, you ask your partner to use something, and immediately after, your partner asks you to use something. It is one conversation. Super easy. Super easy. Please take a screenshot. You have 5 minutes to practice. Take a screenshot. All right. Did you take the screenshot? Yes? Okay. You have 5 minutes to practice your conversation and then evaluation. Let's go. Hola, Ruth. Hola, Julio. Primera vez que nos toca. Sí, creo que sí. A ver, ¿quién empieza? Que tenemos que practicar 5 minutos, ¿verdad? Sí, 5 minutos. A ver. Ahora hay que ponernos de acuerdo para sacarnos buena nota. Lo que dice es: saluda a tu compañero, di su nombre. Deletrea su nombre. Did you sometime ask to you alguna cosa? ¿Cuál es el punto 1, 2, 3, 4? ¿El punto 4 qué significa? Ask, decir, usa algunas cosas.